Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Hoy, como veis, estamos en el refugio y va a ser un vídeo muy especial, no solo porque estamos con la compañía de Andrés, de Aves en Naturaleza, y John, de Aral en Supervivencia, sino porque aparte de trabajar en el refugio, vamos a hacer un bivac aquí, vamos a pasar 2 días y nada, a currar. Mirad dónde está John. Ese otro haya entero también al lado del refugio, es que está que ni pintado. Este tronco nos viene de maravilla porque, como veis, son muchas ramas finas y muy rectas, que es justo lo que necesitamos para rematar la pared de la derecha y, bueno, y cuando hagamos la de la izquierda también. Definitivo. Andrés va a probar ahora el poder de la Silky, que tenía ganas de darle caña. Así que nada, se ha cogido un tronco potentillo y a darle. Mientras Andrés sigue aquí con la sierra y John ahí con el hacha, voy a ir cortando yo estas ramitas finitas. Y ahí tenemos uno. Andrés le ha cogido el gusto a la katana boy y se ha ido ahora por la sección más gruesa que había del tronco a darle ahí goma. Como habéis visto, Andrés estaba dándole caña a esta sección de aquí, que es la más gruesa, pero también es la que está sosteniendo el tronco cuesta abajo, por lo que a medida que vamos cortando va flexando así, por lo tanto pillando la hoja. Así que lo que vamos a hacer va a ser que Andrés ahora corte, yo con el hacha vaya abriendo una pequeña cuña, una hendidura, para que tenga hueco la sierra. Ya, tiene que estar a punto, ¿no? Nah, bueno, si los abrimos yo creo que apañamos para ir llevándolos en trozos. Que estos va a haber que cortarlos. Vamos a apartar, como veis tenemos ya prácticamente todo despiezado. Vamos a apartar los principales troncos a un lado para saber qué tenemos ya listo y qué es lo que tenemos que trabajar después. Tenemos troncos de diferentes longitudes y grosores, mucha variedad. Así que bueno, todavía faltan por coger, pero vamos a dejarlo así a la mañana. Como veis, Andrés y John están ahora cogiendo madera seca de una rama que había aquí para empezar a hacer un fuego. Ya está Andrés ahí haciendo su magia para el fuego. Tenemos bien de madera para iniciar, unos troncos más aceptables. Y ahí arriba, recortes de troncos gruesos para cocinar como Dios manda y tener por la noche. Sí, claro. Se nota que hay mucho humedad. Esto no es chopo. Claro, estamos preparando las feather sticks y Andrés me ha dicho como ya es suficiente, ¿no? Y a mí me parecían muy pocas. Porque claro, Andrés no suele hacer fuego en hayedos, que es muy difícil, pero también Andrés me da mil vueltas haciendo fuego. Entonces yo le he dicho, bueno, vamos a probar, porque para mí serían pocas, pero igual con las habilidades de Andrés, esto pinta muy bien. Buah, estoy 90% seguro. Ya tiene forma la hoguera. Andrés me había dicho, bueno, tú eres el que está en hayedo normalmente, tú mandas, si hace falta más, hacemos más. Pero yo tenía fe en las habilidades de Andrés y efectivamente nos ha demostrado aquí. No importa tanto la cantidad, sino la habilidad. Y aquí ha demostrado, ha cumplido. Si sabes encender con haya, sabes encender con todo. Esto es como romper un plástico de burbujitas. Eso es. Bueno, como veis,
He puesto ahí unos choricillos al fuego. Estaréis viendo ahora lo que ha cocinado John, pero si queréis ver cómo ha hecho todo, la prueba y eso, lo tenéis en su canal. Y nada, voy a poner ahora entre pan y pan esos choricillos y para adentro. Te acerco. Perrito caliente, cortesía de Andrés. Estupendo. Ahora vamos a montar lo que es el campamento. Acabamos de venir a la parte de arriba, para que os hagáis la idea. Ahí está el refugio. Pues flipad que haya, se ha caído, digo, he tirado. Tirado, como veis ahí, nada, le he hecho así. Y mirad qué pedazo haya. Tenemos aquí ahora para conseguir más madera. Vamos a empezar cortando este de aquí. Ahí, ahí, ahí estás cortando bien la veta. Ole, 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 ole. Cuidado, Pablo, quítate de ahí, quítate de ahí. No sé si os acordáis, en el último vídeo del refugio dejamos la cámara de trampeo aquí en este árbol. Vine el de unas semanas, vi que había grabado, así que os voy a poner algunos de los animales que han pasado por aquí, ya os digo, a 30 o 40 metros del refugio en este tiempo. Han sido varios corzos, pero ya os puedo asegurar que en este bosque hay muchos más animales que corzos. Así que ahora vamos a posicionar la cámara en otro lado y a partir de ahora las cosas que grabe, en vez de ir sumando minutos a estos vídeos del refugio, las voy a ir publicando en mi Instagram. Lo tenéis aquí a mi derecha, por si queréis verlo e ir viendo que va cogiendo la cámara a lo largo del tiempo. Y lo que voy a hacer ahora va a ser dejar la cámara de trampeo, pero esta vez la voy a dejar en la parte de arriba. La vez que vi el jabalí, después de verme a mí, subió por aquí arriba. Y estando yo trabajando en el refugio abajo, he oído animales, supongo que serían corzos, pasar por aquí. Así que bueno, voy a dejar la cámara aquí, yo creo que la voy a dejar a ras de suelo, porque tenemos una senda bastante marcada. Y nada, ya sabéis, si queréis estar al tanto de lo que pille, tenéis el Instagram aquí mismo. Tenemos ahí la cámara. Y aquí está la senda que os digo. Tal vez pasen por ahí abajo también, así que la he puesto en ese ángulo intentando que pudiera pillar ambas sendas, pero bueno, a ver qué cae. Como veis, estamos ya de vuelta en el campamento, estamos reavivando el fuego. Andrés ha ido ahí a por agua para todos, que la pillo del manantial, la estamos hirviendo ahora. Y nada, yo voy a intentar organizar todas mis cosas, guardarlas en la tienda para que no estén desperdigadas cuando todo se ponga muy frío o más oscuro. Y eso, ir preparando fuego y en una orilla o así empezamos a cenar. ¿Cómo vamos a estar aquí los tres? La mar de bien. Ya tenemos todo más o menos organizado. Tenemos un fuego decentitos para estar aquí a gusto hasta que llegue la hora de la cena. Eso es lo que intenté hacer yo. Que vengáis vosotros, ¿sabes? Saque esos posavasos y pongamos unas jarras, ¿sabes? Piso hacer una mesa en plan cuadrada donde entremos seis. Me he escaldado, pero bien. Sí. Joder. Y fue uno que era actor western. Iba vestido entero de vaquero, pero siempre decía que no tenía otra ropa. Sí. Francés. Y hizo un concierto una noche ahí con la armónica, con la guitarra, tal cual. Así que nada, con esto, calefacción para toda la noche tenemos. Como veis, estamos ya en el tarp,
aquí está John a mi derecha, Andrés a mi izquierda. Y nada, vamos ya a dormir. Teníamos 0 grados hace un ratito, como ya había dicho John antes, viendo la altitud a la que estamos. Y eso, bien abrigados, como podéis ver, pijamita de casa y todo. Y nada, a sobarla, nos vemos mañana. Acabamos de levantar y ya está ahí Andrés reavivando el fuego porque hace un frío de la leche. Dale, dale, dale. Joder, qué bueno. Ahí tenéis lo que va a ser mi desayuno. Una macedonia estas de frutas en zumo. Mantequilla de cacahuete, un batido de chocolate. Ahí tiene John lo suyo. Ya tenemos sol aquí. Estamos terminando de desayunar. Y nada, vamos a coger ahora herramientas y volver a donde los troncos de ayer a seguir currando. Bueno, y ahora tenemos a Andrés aquí cortando ya los troncos a medida de todos los que sacamos ayer, preparándolos para colocar ya en las paredes. Tenemos este palo fino fino, de los que cortamos el otro día y muy recto, que nos viene genial para rematar la pared que está ya casi acabada. Así que nada, lo vamos a llevar ya hacia el refugio. Este es, digamos, el segundo árbol que empezamos a utilizar en el refugio. Y cuando aquello no teníamos una disposición de las paredes diferentes, así que ahora hemos dicho que todavía podíamos aprovechar este tronco de aquí para la pared del horno. ¡Oh! Toca abrirlos, coger cuñas, hacha y empezar a dejarlos en mitad y mitad. Vamos allá con el primero, a ver si no la preparo mucho y va más o menos centrado. No ha sido mi mejor actuación, ni mucho menos, pero yo creo que este tercer golpe ha estado aceptable, así que vamos a hacer uso del mazo que hicimos hace poco. Y ya veis que esto ahora funciona solo. Se cae la otra, ya está. Así que lo abrimos así entero. Perfecto. Vamos ahora metiendo las cuñas. Y parece que va abriendo bien. Vale, vale, vale. Cuidado con... Tenemos aquí el mazo de todos los vídeos del refugio. ¡Oh! Esa clavícula ahí. ¡Mátalo! Ahí está. El tronco que habíamos dejado nos ha dado para la mitad que he cortado yo y ahora esta otra justa. O sea que si lo conseguimos abrir bien, tendríamos 4 mitades para dejar la pared del horno mínimo hasta el 50% de la altura. Acaba de cortar Andrés su extremo y parece que estaba Ete dentro del árbol. Habíamos empezado por el tronco más fácil, pero ahora tenemos estos que tienen más nudos. Así que va a estar interesante abrirlos, a ver si no la preparamos mucho. Ahora le toca a Andrés, a ver si no me humilla mucho con la precisión. Apunta ahí por el puntito del medio. Y como era de esperar, me humilló.
Eso, ya se acerca la otra. Bueno, estamos ya casi al final del primer tronco. Del segundo, perdón. Mucho más complicado que el primero. Pero dentro de lo que cabe, ha salido... ¡Epa! Dale. Qué buena, qué buena. Ha salido bien. Bueno, como os decía, no ha sido fácil, pero ahí están las dos. Ahora perfilarlas un poquito con el hacha para que sean más uniformes y estupendo. Hemos parado un ratito de trabajar, son ahora las 12, vamos a tomar un aperitivo, un poquito de paté con pan bimbo, ahí está Andrés con los frutos secos. Con los frutos secos. Y nada, aperitivo y volver a currar hasta las 3. No os había enseñado antes cómo habían quedado rematados para que sean mucho más planos y encaje mejor con la pared. Le hemos dado ahí con el hacha. Y nada, vamos ya por el tercero. A ver, expectación, Andrés, si hace un 2 de 2. Ahora sí que hay tensión, ¿eh? Venga, falla uno y así no me dejas tan mal a mí. Nada, es demasiado pedirle a este hombre. ¿Veis el puntito? Pero del justo, centro? Se ve el puntito por el otro justo. Lado también, ¿eh? Sí. Nada, que ha venido hoy con ganas de dejarme en mal lugar y lo ha conseguido. Le hemos preparado un poquillo en la manera que está abriendo, porque no nos habíamos fijado y por abajo había aquí un nudo. Entonces vamos a intentar arreglarlo, al menos para que no continúe mucho más así, y a ver qué sale. Esa era la mala. Buah, mira cómo sale agua. Ya lo estamos intentando corregir. Ya. Vale, una cuña ahí para ayudar. Bueno, ojo, a ver. Aquí, a la una, para la derecha, ¿eh? A las dos, a las tres. Como veis, ya hemos traído uno de los troncos que hemos abierto y ahora vamos a por otro de los gruesos que tiró Andrés ayer desde ahí arriba. Desde ahí es donde estamos trabajando, pues tiene que estar por aquí. Probablemente sea uno de esos, así que nada, terminar de rodarlo y trabajar con él aquí abajo. ¿Puedes volcarlo desde ahí? Bueno, esta es toda la madera que cortamos ayer ahí arriba, que como estaba oscuro pues no grabé mucho. Pero bueno, dale. La verdad que se ve súper bonito ahora ahí, esa zona de árboles más jóvenes. Tenemos el tronco este grande, que es el que queremos mover. Parece que podríamos levantarlo y tirarlo hacia allí para que aprovechase ese canalillo hacia la zona más despejada. ¡No! Sí. Bueno, no está mal. Voilà. Tres. Hemos intentado abrirlo por este extremo. Imposible. Hemos intentado abrirlo por aquel. Lo mismo. Así que vamos a cortarlo un poquito ahora, vamos a darle a la sierra para liberar un nuevo extremo que haya pasado de este nudo, este de aquí, que esta zona está muy complicada, y probar suerte de nuevo. No había manera de abrir este tronco, estaba muy verde, así que no llegaba a rajar. Entraba el hacha, pero no habría una raja que lo abriera bien. Así que lo hemos dejado separado del suelo, vamos a darle, yo que sé, unas semanas, a ver si va secando y según seca se hace más fácil de abrir. Bueno, pues estamos ya recogiendo, nos iremos en breves, que aquí anochece bastante pronto. El refugio como tal hoy no ha subido, pero ha sido un episodio como de los primeros. Montón de material que hemos conseguido con los nuevos árboles que nos hemos encontrado. Así que ahora yo creo que en cosa de 2-3 episodios como máximo, las paredes van a estar casi al 100% de montadas. Os voy a dejar ahora aquí, al lado mío, un vídeo de John y uno de Andrés. Se me acaba de cortar la batería, pero aquí tenéis sus vídeos. Dadle a like si os ha gustado este, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y hasta la próxima.